deberíamos estar en directo, muchachos. A ver, esperen un momento. No, así vamos a quedarnos. Así vamos a quedarnos. Escucho raro. Sí, me escucho un poquito rarito. Más bien me siento un poquito raro. Pero muchachos, vamos a continuar el día de hoy con el muchachón de Kera. Que si ya lo habrán leído en el título, tenemos que hablar, muchachos. Nos hace falta un Digimon para continuar la historia. Tiene cojones. Exo Pac-Man, saludos, muchachos. Saludos. Tiene cojones que hayamos tenido dos veces un Greymon y no lo hayamos podido utilizar para poder pasar la parte. Bueno, no la conocíamos, no la conocíamos. Así que esta vez, pues vamos a avanzar lo máximo que podemos en el Coliseo con Match Gaugamon. Y vamos a ver si podemos conseguir, o más bien, tenemos que conseguir un Digimon con una habilidad de fuego para poder continuar. Así que, creo que no salió la animación de Dormon. Saludos, Exo Pac-Man, muchacho, bienvenido, primero en llegar. Vamos a darle, porque no estoy seguro. Oye, vamos a hacer esto, irá. Tengo una idea. No, porque tendría que pasarlo. En fin, vamos a continuarlo. Noxy Gameplays. Aló, lo, 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 lo. Saludos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Noxy, muchacho? No hace mucho tiempo que no te veo. Vamos a continuar, pues, con este. Y le voy a dar al Coliseo. Le voy a dar al Coliseo, entrenarlo un poquito más. ¿Y alguien sabe dónde puedo aprender ataques para, pues, para este muchachón? Porque está un poquito. No tengo original topo. Bueno, ni modo. Está un poquito. Un poquito muerto, muchacho. A ver, ¿no está tan fuerte el juego? Bajarle un poquito. Listo. Vamos a llevarlo a cagar porque es un mega y seguramente va a tirar un enorme mojón, seguramente. Esperemos que no. Así que bueno, Kera, es tu momento ha llegado. Porque necesitamos un Digimon de tipo fuego para poder continuar la historia. Ahora, tengo ese pequeño momento de que sea este men el que lo necesitamos. O igual y puede ser el muchachón de Gomamon. No estoy seguro. Tenemos la parte del Paromon, que la desbloqueamos con Wormon, que también podemos hacer algo justo allí. Y recuerdo, bueno, me dijo Tiranamon que me veía en el desierto, pero no hemos desbloqueado el desierto aún. Y aquí regresando, ¿qué tal tú? Nosotros estamos con Digimon Redditals Decode. Y nos atoramos en una parte que realmente empezamos a avanzar por doquier. Y al final pues ya no supimos si esa era la zona. Pero, bueno, que yo sepa, tengo que llegar allí para poder desbloquear la zona del Digimon. Ya pasamos buenas partes de este. Y alguien, no estoy seguro, pero ¿creen que pueda ganarle al...? ¿Creen que pueda ganarle al... a Tai? Vamos a ver, porque también Sora me retó. Así que vamos a ver. A ver qué tal está. Y es que como estamos muy atrasados por la parte de... Hola, Saberlamon, ¿cómo estás? Estamos muy atrasados por la parte de la tipa. Por cómo se llama ahora. Y hay que llevar a Idmon a la ciudad. Yo estoy seguro que es Idmon. Si no es Idmon, debe ser Gomamon, uno de los culpables. O uno de los responsables que Dios necesita pasar algo. Vamos a hablar con GeoGreymon. Hola, GeoGreymon, ¿cómo estás, carnal? ¿Me llegó el nuevo reto? Dos, ¿verdad? Vale, perfecto. Vamos a ver quiénes son. Por una parte tenemos que creo que este era Taichi. Este de un signo. Y todos estos de acá están desbloqueados. Son tres. Vamos a darle al segundo porque el primero era Tai. Que nos reventaba con su WarGreymon. Y no tenemos buenos ataques como para pelear con WarGreymon. Aunque la última vez peleamos con Match Gaugamon y no estaba tan difícil. ¿Qué onda, Santi Muchón? Ah, mira, es Matt. Es Matt. ¿Cuándo subes de Halo Wars? Exo Pac-Man. Pues cuando les avise. Cuando les avise va a ver. Normalmente va uno sí, uno no. Pero si lo sube acá.
el día de hoy tocaba Digimon Digital, porque el día de ayer pues les pregunté en Discord y bueno, salió Rizo y subió pues ese que es Digimon. Entonces ahora tocaba Red Digital. Yo creo que para el siguiente va a tocar Digimon World 4. El próximo directo. Y el siguiente va a ser ya sea de Halo Wars o de Red Digital otra vez. O del TCG. Una de dos. Estamos en el 2. Aunque el TCG le estoy dando diario. ¿No? Vamos atrás. ¿Será la habilidad? Oh no, lo reventamos, ¿no? Sí. Quedamos con este. Dale. Vamos. Vamos, match, go, Gabumon. Reviente ese Gabumon. Toma. Ay, ni porque te cures vas a poder funcionar. Toma. De hecho, el último stream aquí fue del Wars. Estuvimos jugando con Zub. Se puso bueno. Lo reventé. Pobrecito. Hemos ganado. Hemos ganado. O igual ya hacemos el próximo de Soul Walker. No estoy seguro. Ya sé, ya cosa es que hubo un evento que da el 100% de experiencia. ¿Alguien más quiere 7 horas más de Soul Walker? No creo que no, ¿verdad? Pero no importa. Porque hemos vencido a Matt. Y vamos a ver quién es el tercer retador. Porque primero ya sabemos que es Tai con su WarGreymon todo roto. Vamos a ver. Yo creo que debe ser Sora. Igual y Sora. Sora. ¿Sí? Sí, 10 horas. A ver, sí, creo que le podemos ganar a ese Ultimate. No es mucho. Garudamon no puede contra mi Match Gaugamon. Bueno, en realidad, es mi Match Gaugamon parece Rocky. Aunque ya con ese ataque ya es un poquito más OP. Vamos a subir el Powa. 130 no es mucho. Súbete el Powa, muchacho. ¡Hazme caso! ¡Vamos, Match Gaugamon! Vamos, que era. Pégale, carnal. El ataque es bueno, porque se ve que no falla. ¡Ataca! Tiene 40, tiene poca vida. ¡Dale! ¡Bien! Yo sí, porque el otro lo perdí. ¡Nice! Vete por acá. Pégale. Está easy. Ahí. Es que si no lo muevo así, es un poco retrasado nuestro muchacho. Aunque es muy rápido, eso sí, debo admitirlo. Es bastante rápido. ¿Alguien sabe cuánto es el máximo de aquí? Los stats. Si es 9999, se puede subir más de 1000. Porque miren, tenemos stats. Esta cantidad, 700 y 685 de velocidad. Entonces no sé si el máximo sea 999 o se puede llegar más de 9000 a, yo que sé, 10000 o cosas así. Vamos a ver qué tal nos trata este Taichi. Yo creo que sí nos va a reventar con WarGreymon. Un poquito obvio. A ver si no nos revienta. He vuelto Taichi. Y ahora he evolucionado con más poder que nunca. Vale, vamos, Tai. No me revientes. La última vez me reventaste. Pero esta vez puedo yo mover a mi Digimon. Tenía un ataque súper roto. Rotísimo. Con el cual nos reventó. Pégale. Eso. Ese ataque está roto, Dale, carnal. ¡Ah, ¡oh, Dios mío! Toma. ¡Guau! Ese es el ataque rotísimo que tenía. ¡Ah! Pero lo reventamos. Muy bien. Muy bien, Match Gaugamon. Tu velocidad me impresiona. Es más fuerte que nosotros, pero ya teníamos la defensa suficiente. Así que danos. Muy bien, ya podemos solucionar a WarGreymon. No estoy seguro exactamente qué me dio, pero según lo que la información que ustedes me dijeron, ya podemos ya tenemos desbloqueada la evolución de WarGreymon. Bien, limpio. Entonces, yo creo que bueno, comenten si es importante que pase todo esto. Muchos me dijeron que ya directamente me vaya a los pisos superiores.
así que coméntenme si es importante que pasen sus cosas. Por lo mientras yo voy a entender qué día es hoy. Día 14. No sé si entrenar o irme directamente ya al siguiente piso. Es que ya se ponía complicado los últimos pisos. Aunque no recuerdo muy bien en qué parte nos quedamos. Nos quedamos en el piso 40. Vamos a ver si no está tan difícil. Esperemos que no. Porque recuerdo que eran pisos dobles. ¿Se está viendo bien? Sí, ¿no? Está un poquito bajo. Fotogramas perdidos no tenemos, así que yo creo que se está viendo bien. Vale. Voy a cerrar el Discord. Y el Steam. Para que no consuma cosas. No mejora mucho. Pero bueno, algo es algo, ¿no? Sí, en esa parte nos habíamos quedado. Que solo me asomé porque vi al Miotismon y dije, ¡ay, la bestia! Hola, ¿qué tal, Raymond? ¿Cómo estás, compañero? Ya cambias a Greymon, interesante. ¿Qué me dices tú? Vamos a ver qué tal. ¿De qué trata este piso? No estoy seguro muy bien. El último era de parejas dobles, que me tocaban unas parejas que, Dios mío, este no tengo idea de qué será. ¡Uy, uy, Victory Greymon! ¡Uy, uy, uy! Este, como que ya no estoy listo aquí, ¿eh? Esta suena la música épica, ¿eh? ¡Me van a reventar! ¡No! ¿Por qué? ¿Por qué? Oye, no está tan bajo. ¡Hostia! ¡Qué buen putazo me incomodó, eh! ¡Vamos! ¡Toma! La vida. Tenemos buena cantidad, eh. ¡Toma! Si no usa Chipsel, pues en teoría no es un entrenador. Creo que sí la ganamos. Si tenemos buena cantidad de chips. ¡Vamos! ¡No! Vale, 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 vale. Controlado, controladísimo. ¡No! ¡Hazme caso! ¡Aléjate! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Aléjate! ¡No! ¡Esa piedra, Dios! Sí que baja, ¡Toma! Uy, ese... Ah, sí. Pero si ese no me está curando. ¡Wow! Está difícil, ¿eh? ¡Vamos! ¡Dale, compañero! ¡Toma! Y apenas le hemos bajado un poquito más la mitad. Pero no tiene chips, es lo único importante. ¡Oh, no alcancé a evadir! Es rápido. Pero ya con este... ¡Tome! ¡Sí, la ganamos! ¡Sí, la ganamos! ¡Sí, se puede! ¡Reviéntalo! ¡Tome! Muy bien, ¿eh? Nuestro querido Kenna está sirviendo bastante para avanzar en el coliseo. Hola, Victory Greymon. Espero que sea así, ¿eh? Porque si me dan bastantes cosas, podemos pasarlo incluso. Si es bastante complicado el combate. ¿Alguien sabe si podemos ganar ataques subiendo la inteligencia? Porque ya lo he logrado y no he ganado ningún solo ataque. Ningún solo ataque. Oh, Greymon. Hola, carnal, ¿cómo estás? Sí, aquí se viene ya complicado, ¿eh? Ya estamos contra Megas, ¿eh? Ya es cosa seria, ya es cosa seria. Toma, carnal. ¡Súbete el power! Que no me gusta mucho porque no se mantiene. ¡Ay, güey! ¡Corre! ¡Wow! Es... ¡Hostia! ¡Vamos! ¡Pega, carnal! ¡Tome! Pues que bajamos lo mismo, ni por qué. ¡Tome! Tenemos un revivir también. ¿Será posible ganar? ¡Dios! Tenemos uno de estos, lo vamos a utilizar.
No voy a aguantar otro ataque más. Vamos, vamos. Sí, sí, se puede. Tenemos un revivir. ¡Tome! Vamos, vamos, vamos. Aguanta. Mirage. Vamos, cara. Aguanta, no. Es un poco lento. ¡No! ¡Muerte! ¡Oh! ¿Qué? No bajo mucho. ¡Vamos! ¡Guau, guau, guau, guau! No tenemos más que... más que este. Y no sé qué, qué hará esta cosa. Oh, oh, habrá que usarlo este. Es todo. Y se acerca el main. Gracias. ¡No! ¡No! ¡Tome! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Lo tenemos! ¡Lo tenemos! ¡Lo tenemos! ¡Toma! ¡Ah! ¡Toma! ¡Sí se pudo! ¡Sí se puede! ¡Genial! ¡Dios! Si me lo dan de esas cosas, no está tan complicado. Bueno, sí, sí lo está. Pero es pasable. Que nos está sirviendo muchísimo para seguir pasando muchas zonas. A ver, ¿qué es lo que sigue adelante? ¡Oh! ¡Tres Beardramon! Esto sí no me lo esperaba, ¿eh? Ya no son megas, pero son tres, ¿eh? Complicado, ¿eh? Afortunadamente tenemos un ataque que es como que, digamos que semi-área. Tres pollos, carnales. Así no están tan rotos. Súbete el Power. Lo vas a necesitar. No, no están rotos. No están nada rotos. Revíntelos, revíntelos, revíntelos. No estoy pegando a nadie. Uno menos. Ahí. Vamos, ataca. No, ataca, carnal. Tome, muy bien. Tenemos chips y tenemos este. Tiene como una coronita. No sé si será más poquito. ¿Qué? Son bastante rápidos. Más bien se mueven bastante. Pero si tú atacas, me das chance de pegarte. ¡Toma! ¡Ahí! No tuve que usar ni siquiera ningún chip. Ahí estamos. Muy bien. Vamos a volar a esos pollitos. Pollito frito. ¿Quién quiere pollo frito? Los tres Beardramon se van a dormir. Muy bien, muy bien. ¿Hemos guardado Mirage? ¿No será que se nos haya olvidado? No, aquí está Mirage. No sale lo del chico, así que no podemos pasar de piso todavía. Oh, Metal Mamemon, creo que los primeros eran como que un poquito de prueba, quizás. Están fuertes, Vamos a ver qué tal sale Metal Mamemon. Casi la rifa. Toma, carnal. No, no se ha roto. Bueno, tiene buenos ataques. Pero. Vamos, Mirage. Nosotros bajamos más. Bueno, igual si necesitamos un ataque. Necesitamos esto. 5000. ¿Qué queda, eh? No, pues no, si sí están en desventaja estos men. Dale. Los ataques hay que conseguirlos, Ahí estás. ¡A tu casa! Muy bien. Tiene buenos ataques, Sería bueno que pudiera aprender ataques de aquí. Nuestro Digimoncho. Conseguimos muchas cosas que nos van a servir para la aventura. No sé si ya.
Pero sí, los anteriores colisiones hemos conseguido bastantes cosas. Vamos, que era. Va a servir muchísimo para tener una buena herencia para el siguiente Digimon. ¡Ah, la madre! ¡Mi peor enemigo! En este momento he sentido un poco de terror. ¡Un Tsukamon! ¡Dios! No sé si recuerdan en previos episodios, pero un Tsukamon es mi peor enemigo. ¡Vamos! ¡Súbete el Powa! ¿Qué? ¿Qué? ¿3000, creo? O eran 300, ¿qué? No me fijé. What the fuck? ¡Una mierda gigante! ¡Tome! ¿What? ¿8000? ¿Qué carajos? ¡150000! ¿What? ¿What the fuck? Sabía que era una mierda grande, pero... ¡Tome! ¿Qué? 13.000. No, 113. No sé cuánto. ¿Qué está pasando aquí? Oh, oh. Me quieren lanzar una mierda gigante. Ah, no, muchas mierdas. Muchas mierdas y una mierda enorme. No baja mucho. ¡Tome! Pues, ahí está. ¡Tome! 16.000. ¡Ah, no, verga! ¡Tome! Este es mi peor enemigo, por algo se los dije. Es cosa seria, ¿eh? No hay que... ¡No! ¡Órale! 11.000, muy bien. Un enorme Tsukamon. Dios, qué miedo da, ¿eh? Bien, todavía no puedo avanzar de piso, compañero. ¿Aún no? ¿Quieres que siga jugando? No, es que estoy... Ándale, ya me dio el pase VIP. Muy bien. Vamos a ver qué tal se viene Jigo esta vez en el piso 40. Que viene con un Andromon. Va subiendo de nivel, ¿eh? Primero fue un Rocking, después fue un Champion. Y ahora fue un Ultimate. Era Guardromon, ¿no? Si mal no recuerdo. Hostia, hostia, esto está complicado. Subimos el poder. Se viene. ¡Ikeru! ¡Dale! Voy a gastar este. ¡Dale! ¡Tome! ¡Ikeru! 1400. Ah, pensé que era de 5000, pero no, ¿eh? No importa. Se puede. Sí. Un poco complicado porque tiene también los mismos chips que yo. Pero en cuanto se quede sin PM, lo vamos a poder lograr. ¿Alguien sabe para qué es este? Yo creo que para parálisis o algo así, ¿no? Lo voy a utilizar. Sí, para parálisis, no tengo idea. Mames. ¡Hemos palmado! ¿Qué? Y él yo creo que va a tener los mismos ataques que yo. ¡No! Necesitamos mejores ataques, definitivamente. ¡No! ¡Vamos a palmar! Ya, palmamos. Nada. Palmamos. No podemos pasar. Necesitamos mínimo un ataque más OP. Hemos perdido. Bueno, teníamos que perder esa racha de... Es C, ¿eh? Mejor es... Yo qué sé. Pero bueno, necesitamos un ataque más OP. Nadie sabe, de los que está viéndome, de los ataques que les comenté. Así que vámonos al piso... No, aquí no, al piso 0 no. Aquí no quiero el 1. El 0 no, recuerden que ahí hay una zona a pesca que no es posible pasar. Ahí, vámonos ahí. Voy a entrenar un pelín. Le dé hambre, le dé comida, algo. ¿Qué podemos entrenar? Está así medio flojo. Son
de PM, pero no es mucho que necesitamos porque no tenemos ataques office. Defensa está bajón. Podemos subir la inteligencia a los 500. No sé qué nos vaya a dar, pero uno nunca sabe. No. Debe ser esta. No, esta no, esta es velocidad. Inteligencia debería ser. Creo que sí, es esta. Ándale. Es hambre. Vamos a darle. No, quiere, ¿verdad? Okay. Toma. Bien, tiene 500. No sé qué va a ganar con 500, pero ya tiene 500. Vámonos para atrás. Hola, Jiremon. ¿Tienes algo que contarme? ¿Vas a evolucionar? No. ¿Tú, Gatomon, tienes algo que contarme? Nada. Bueno, hay que matar a Kera. Digo, hay que aprovechar a Kera para ganar dinero. Así que nos vamos a ir a la... ¿Dónde puede ser bueno? ¿Dónde podemos aprender ataques buenos? Yo creo que la parte donde nos fuimos con... con Grolmon, ¿no? Ahí podemos encontrar cosas. Aquí está el Agumoncho. ¿Está el Agumoncho? Ah, aquí me da la carne esa que acabamos de gastar. No, no, no quiero saber nada. No quiero saber nada de ti. Vale, Verdramon. Antes de nada voy a ir aquí. ¿Ustedes tienen algo? Yo había hablado contigo, tú me hablabas de la playa esa, ¿no? Y creo que es la playa donde tengo que desbloquear. Tú no me dices nada, Pavumon. Vale, pues vamos a farmear. No nos queda otra cosa. Hasta que Kera muera. Y la mejor zona era... aquí. ¡Llévame! ¡Sí! Digo, porque la otra zona está más lejos. Aquí directamente llego aquí y me voy acá y ya estamos aquí. Ya estamos. Aquí parece que no hay nada. Todo apunta que no. No sale nada en el Digiter. No sé qué es, pero no sale nada. Y Mirage, vámonos para allá. ¿Recuerdas que aquí murió tu compañero? Aquí hicimos, digo, aquí no hicimos trampa. Vamos a pelear con estos, a lo mejor nos dan ataques. Más dos, no, nada más quería uno. Nada más quería uno. Oh, tengo su ataque. Vamos. Revienta dos. ¡Tomen! Adiós. Para su casa. ¿Tan bien? ¿Tan buen dinero? 920. No está mal. No dieron objetos. Este champion lo voy a dejar ahí porque lo voy a matar antes. Vamos a avanzar acá. Me llegó un correo. Monocromón. A ver, vamos a leerlo. Vamos a traducir a ver qué dice. Monocromon, ¿qué nos cuentas? A ver, dice: la próxima vez
Escondite en el garaje del tren. Te daré una olla si lo encuentras. ¿Una olla? Hay que buscar el garaje de un tren. No sé si exclusivamente en este. Este aprende ataques de eléctricos. Vamos a comprar uno de estos, que no tengo. Un portapoti. Y ya. Vamos a matar a este cabutrimón, a ver si nos da algo bueno. ¡No huyas de mí! ¡Tome! Este es de planta, yo creo, ese ataque. ¡Pero este guata! ¡Oh! ¡Tome! Perfecto, muy bien. No sé si Bakemon tenga ataques eléctricos. Me suena que sí. Puede ser que los tenga. Yo cada Digimon que veo, cada Digimon que quiero romper. La última vez no investigamos mucho aquí, porque estábamos un poquito débiles. Pero ahora sí ya venimos al Gorrotinis. Explorar todo. Dale. Nice. Muy bien, muy bien. Vale, nos da cosas, pero nos da ataques. Y es que a cagar, ahí hay un baño. Vamos allá. Ahorita leemos a... Bueno, okay. Ahorita leemos... Son dos. Leemos lo que nos dice estos men. Porque recuerdo que no los pudimos leer la última vez. ¡Tomen! Antes me reventaban, pero ahora también me siguen reventando. No tengo mucha defensa, ¡Tomen! Uno menos, perfecto. ¡Ali Mirage! Perfecto. Si llegamos a encontrar un Sukamon de esos gigantes o algo así, pues ya tendremos la especial guardada por si acaso. O un jefe, malo, yo qué sé. Digimon X, todo OP. Antes de hablar con ellos, voy a ir a cagar. Muy bien, muy bien, muy bien. Vamos a hablar con ellos, a ver qué nos cuentan. Creo que es independiente. A ver qué dice. Dice, ja, el pueblo también está abierto. Olvidé olvidar el tiempo sin pensar. Equipar a buscar. Olvidó buscar algo. Buenas noches, pasaba a dejar mi like. Hola, Satoshi. Gracias por dejar tu like, muchachos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Satoshi? Muy bien. ¿Cómo estás, Serena? Tengo que conseguirlo. ¡Ey, vamos! ¿Qué buscas? Me salté un diálogo. Esperemos que no sea importante. Era una palabra muy corta, así que esperemos que no. Dice: ¿Vas a vender plantas raras que encuentres aquí en la calle? Él igual quiere que le traigamos algo, una planta, como dice. Una planta rara. Calle. ¡Ey, ey! ¡Vamos! Oye, es la primera vez que se van, ¿eh? ¡Lol! Clarito no se iban, ¿eh? ¿Se fueron a abrir una tienda de plantas o algo así? Promón ha vuelto al principio, a la ciudad. Animón ha vuelto a la ciudad. No sé qué hicimos, pero ya está. Está hecho. Interesante. Me agrada. Ahí está la estela. El Wargarumo me tiene miedo. Te voy a partir en dos, compañero. Los dos no quería, pero... ¡Tome!
Aquí prende un ataque, igual que el rumor. Hostia, está roto, eh. A ver aquí. Bonito que gastar, porque no van a bajar. ¡Mucha vida! ¡Tomen! ¡Perros! Veanlo, ni siquiera con el especial no alcancé a matar a Warrior Rumón. Ya se nota la diferencia, Dale, 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 dale. No se pongo, carnal. Así ya. ¡Revienta! ¡Revienta! ¡Que revientes, carnal! ¡Dale! Muy bien, otro golpe más. Que su cadáver estorba. ¿Qué? A lo mejor conseguimos un ataque de esos. Ojalá y sí. Ojalá y sí. Un ataque bueno. No baja mucho. Orienta. Pero estunea. Estunea. ¡Oh, sí! ¡Lo ganamos! A ver, ¿cuál será? ¿Cuál será? ¡155! Y sí, estunea. Efectivamente, efectivamente estunea. Lo voy a poner, es de corta distancia, pero es mejor que el primero. Vamos a ir a la estela. A ver qué. Supuestamente no creo que haya nada diferente. No, nada diferente, hay un... una mierda. Vale, vamos aquí abajo donde debía estar Kuwagamon y a ver qué nos pide. ¿Qué nos pide? Vamos a ver. Hola, Kuwagamon. ¿Qué nos comentas? ¿Lo mismo de antes? ¿Hemos avanzado en algo? Dice, zapatos. Ah, caray, zapato, de hecho. Escuché el sonido de algo que explotó en algún lugar de esta cueva. ¿De la puerta? Dice, hola, eso no es el sonido de la explosión de la técnica de Digimon. ¿La técnica de Digimon? ¿El sonido de explosión de la técnica de Digimon? No tengo ni idea de qué me hablas. Soy un poquito, un pelín novato. A ver. Un centro comercial trae cosas que puede destruir esa roca con Dokkan. ¿Quiere que destruya esa? ¿Una técnica? Puede que sea algo. Vale. Centro comercial. No podemos. Recibimos un correo. ¿De Grodelmon? Sí, de Grodelmon. Nos da cositas, ya parece que ya se metió en la ciudad. Interesante. Es pelear, Como osas quiere pelear contra mí. ¡Revienta! ¡Tunea! ¡Tunealos! 500, no está mal. No baja como el otro. ¡Tome! Pero está bien. ¡Epa! ¡Hello! ¡Sigo vivo! ¡Qué gran muchachón! ¡Bienvenido! Así es. Aún sigues viejo. Sure. Tome, carnal. Nice. Así no vas a tener hambre, que era. Muy bien. Y te voy a dar esta cosa. Para que te recuperes. Tengo las hierbas que dan. ¿Recuperan vida o algo? No. Pareciera que no. Seguimos investigando por allá. A ver si podemos recuperar este. No. En fin, estamos ganando un poquito de dinero. Hemos pasado bastante del coliseo gracias a Kera. Baja un pelín menos este. Pero es aún desde impacto 1. De un y. No es de Aries. Eso es. ¡Tome!
Lo malo es que estos tipos se envenenan y mínimo te quitan 200 puntos. Entonces le tienes 40 pits. Vamos consiguiendo algo de dinero. No, que era. No, que era. No, que era. No te mueras. Te vas a poner bien, compañero. Calla acá. Que aquí estaba Cherrimon. Uy, Dios. No, no, no. A ver, acá. Vamos a la zona de pesca. Más había zona de pesca. Ah, esto ya habíamos ido, ¿no? Sí, aquí no había nada. Pues vámonos allá donde estaba el Charlimón a investigar. Pero no sin antes ir a la... No, no, si hay Digimons allí. Sí, sigamos investigando. Si no utilizamos los ítems que tenemos allí, bastante bien. ¿Sabes lo que se siente comer disquets? No se siente nada. Hola, no, hay un Digimon. Cherrimon, carnal. Todos tienen ese ataque. Me caga, me cagan. Tome, perro. Este ataque es mierda. Escucha muy fuerte el juego. Ok, Martínez, déjenme bajarle. Acabo de gastar el ataque especial de Metal Greymon. ¿Por qué hice eso? Vale, voy a bajarle. Voy a bajarle. Ahí está. Listo, ya le bajé. Dime si sigue escuchando bastante fuerte. Nice, 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 nice. Taran, taran. Hostia, no está Digimon, ¿eh? Aquí está Digimon. Vamos primero contra Digimon, que parece buena gente. Hola, Digimon, ¿cómo estás, carnal? Vamos a ver qué nos dice. Digimon. Digimon. No te apagues teléfono. ¿Qué? ¿Te apagas? A ver. Vamos a ver qué nos dice. ¿Dónde estoy? ¡Es oscuro! ¡Es invisible! Claro que no, Digimon. Claro que no. Turu, turu. Por cierto, saludos. Saludos, Martínez, bienvenido. Vamos a ver qué dice. No sé, el camino a casa. Ay, Digimon. A ver, ¿cuáles son las respuestas? No la vaya a cagar. La respuesta de arriba es... ¿Debe perderse? Pregunta. Y la respuesta de abajo es... Haz lo mejor que puedas. No, vamos a preguntarle la primera. Es como que una pregunta a mí mismo de como... ¿Te perdiste, men? A ver qué dice. Sí, sí, porque somos pájaros comiendo trillizos. LOL. Yo creo que no está bien traducido. Después dice... No, no, no es mosto hasta que sea Tori. Simplemente no puedo verlo. Está ciego, pollito. Está ciego y no encuentra el camino. Ah, qué pobrecito. Pobrecito Digimon. ¿Sigues usando el traductor de Google? A veces me desespera estar tomando fotos. Sí, a mí también. Usted si vienes de afuera del no sé qué es Coplay. ¿Puedes decirme el camino hacia la ciudad? Sí, yo te lo digo, carnal. No te preocupes. De hecho, el camino, vamos a ver si no la cagamos. Que ya la he cagado en varios. Te diré. Y la segunda es Nel, pero no te voy a decir. Me imagino. Nosotros también nos perdimos. La de abajo está mamona. Sí, yo te digo, carnal. A ver, así como que, ¿en serio? Como que ya estoy... ¡Hostia! ¡Hostia! Debí haberlo traducido. Traducir el hijillo. A ver. ¿Qué es lo que pregunta primero? A ver. ¿Qué es lo que nos dice? ¿Por dónde debo ir desde aquí al principio? ¡Hostia! Creo que tengo que decirle de arriba abajo. Al sur. ¿Vale? Hacia el este.
Supuestamente es al sur, ¿no? Ahorita. Sí, al sur. Porque yo vengo del sur. Al este está este Leomón y está tapado. ¿Qué más tiene? ¿Cuál entonces? Después, fruta, no me acuerdo. Después es hacia abajo. Sigue yéndote al sur. Creo que todas son al sur, ¿no? O sea, yo no recuerdo muy bien. Oeste. Al sur. Al norte. ¡Puta! A ver, mi instinto me dice que es al sur todavía. Simón, sí, al sur. ¡Fruta! ¡Cuatro opciones! Y después creo que a la derecha, ¿no? Al este, al oeste. Creo, no estoy seguro. A ver si no se pierde este güey. No me digas que es de aquí hasta la ciudad, Yo estoy pensando en sacarte de la cueva, nada más. Hacia el este es la primera opción. Hacia el oeste, no, voy a perder este pollo. Al sur. Al norte. O sea, al oeste, ¿no? Al oeste, no, segunda opción. Simón. Fruta. Y después al sur. Creo. ¿Qué me debe saber los kanjis de tanto sur? Se va a perder el pollo. Se va a perder el pollo. A ver, la primera opción es al oeste. Vamos para oeste. Al este. Para los. Al sur. La segunda. Norte. Al sur. Simón. A ver si no se pierde. Creo que eso me. Creo que el hecho de que no se haya ido a la ciudad puede indicar que se perdió. Lo mandé por un lugar equivocado. Ahorita vemos qué onda, cómo es. Porque si no, se va a perder el pollito. A ver. A ver, ¿qué es lo que nos pide Leomón? Igual le quiere algo interesante. Comenten quién crees que. ¿Quién creen que? Bueno, comenten los que piensen que crea que. Los que crean que es Pillomón ya valió madres. Ya se perdió el carnal. Aquí. Leomón, esta montaña de. Rimon. Leomón, ¿cómo se dice? Esta montaña de escombros. Vale. Ajá. Ah, lo menos es el nombre. Pues es que no me lo leí. ¿Vale? Con eso no puedes pasar. Y si lo tiro. Que se lo coman. ¿Alguien quiere una carnita asada? ¿Un pollito al horno? Lo van a comer, pobre pollo. ¡Ey, Navi! Buenas noches, Navi, muchacho. Saludos. Hace mucho que no te veo. Hace mucho. Bueno, realmente tú no conocías a Dormo. Pero. Saludos. ¿Qué tal estás, Navi? Estoy pasando Redigitize por primera vez. No vas a conseguirlo. Y la segunda. Oh, esto es un apuro. La segunda, porque como que decirle que no lo vas a conseguir. A ver qué dice. Es un poquito extraño decirle. Así de, oye perro, pues no hagas tu esfuerzo porque de todos modos no lo vas a conseguir. Desafortunadamente será. Ok, si le digo la primera. Supongo que aquí es donde no nos deja pasar, ¿no? Hostia, si nos dan diferentes opciones. ¿Cuánto tiempo, Navi? ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo has estado, carnal? A ver, ¿qué es lo que nos dice? Supongo que no lo hay. A ver, ¿y qué le puedo decir yo? Porque parece que la primera opción cambia. Puedo decirle, ¿sabes qué? Yo quito la piedra, no te preocupes. Para mí que se me perdió, voy a ir. Así como que, ¡ah! Me la suda tu piedra. ¿Qué está pasando por delante? ¿Qué hay? Y la última es como que de irnos, ¿no? Esta
no es suficiente. Voy a ir así, como que me la suda las piedras. Sí, carnal. Uy, más opciones. Esa es la primera. A ver, quita las piedras. Mirach. Dale, pégale, carnal. Dale, pégale. Eso, bien, bien, bien. No sé qué necesitaba, pero ya la quité. Saludos también de parte de Cola, que estuve hablando con él hace un rato. Oh, Navi. Gracias, gracias, muchacho. ¿Qué te trae por aquí tan noche? Bueno, sí, más o menos. No, sí, ya es noche por allá. Hostia, ¿ya has tomado tantas fotos? ¿Puedo traducir esto? ¿Qué? ¿Qué me dice el carnal? A ver, Leomón, ¿qué buscas? ¿Cómo estás? Supongo que se va a ir hacia adentro y nosotros vamos a seguir. Bueno, vamos a apuntar el camino para que Pillomón no se pierda. A ver, este es al sur. Hermano, lo apunta. ¿Lo notas? No, Kera ya se va a morir. Vean su cara. Está sufriendo. Está sufriendo. ¿Al sur? ¿Uno al sur? No, vean, está sufriendo el muchacho. Quiere morir. Digo, no se quiere morir. Después del sur. Después del sur puede ser. Es que yo le dije al sur, al sur, al sur y al sur. Y con eso sales, ¿no? Con todo decirle al sur. Decirle al sur, al oeste, al sur. Al sur. Igual se pierde aquí, ¿no? En esta zona. No estoy seguro. A ver, me daba cuatro opciones. Entonces, si le digo al sur, es una, dos, tres, cuatro. Si le digo una, dos, tres, cuatro, cinco. Sí, creo que todas son al sur, definitivamente. Vamos a ir otra vez porque yo creo que sí se perdió. Un clásico, ¿no, Navi? No quiero pelear contigo, no. ¡Demonios! ¡Shura! Toma. No te he hecho nada, Kera. Lo que pasa. Demonios, pero monta. Lo que pasa es de que, muchachos, recuerden que Doromon se queda sin batería. Y de vuelta. De vuelta. No está. Bien, ganó mi compañero. Si lo dejabas más solo, se iba a morir solo. El pequeño que era casi aquí. Quiere dormir y recuerden que esta será su última. No, oh, si sí está perdido el carnal, ¿eh? Hijo de su. A lo mejor sí lo llevé por la zona correcta, ¿eh? A lo mejor y sí. Vamos a ver si sí. ¿Crees que dejo de hablar? No te asustes. Solo que me quedé dormido encima de que el PC trabajando. No te preocupes, Navi, no te preocupes. Aquí estamos nosotros. Santi te extrañaba. ¡No! ¡Que era! ¡No! Por eso estaba así ayer. Ay, Dios mío. En fin, los que ya leyeron el título saben que ya no sabemos qué le pasó al Billomon. Ay, Dios. No, tal vez no debí mandarlo a dormir. En fin. Ha palmado. Ahora, necesitamos un Digimon de fuego. Para ello, no sé qué huevo elegir, muchachos. Voy a ponerlo aquí. Porque su ataque estaba muy OP, muy OP. Estaba muy bueno. Seguimos heredando pues la naturaleza para que el próximo Digimon sea muchísimo más OP.
¿Y qué era? Pues bueno, sirvió para darnos dinerito. Logramos vencer a Tai y su War Greymon. Vencimos a Victory Greymon. Llegamos hasta el piso 40, casi el 50. Solo que no pudimos pasar a Jigo. Y ahora estamos en un dilema de no sé cuál conseguir. Podemos agarrar el huevo rojo y asegurar a Gilmon y Gabumon, Agumon, que tienen un ataque de fuego, que es lo que necesitamos para la historia. Pero no estoy seguro. Este huevo puede llegar igual a Agumon y Gabumon. ¿Qué hacemos, muchachos? Santi, tú dime qué huevo quieres ser. Dime qué huevos quieres ser, porque recuerda que esta vez le toca a tu mote. Acá les manda saludos, Diosito. Quien está muerto, muchachos. Así que espero, recuerden que habíamos quedado hecho un trato de que el próximo Digimon iba a ser Santi. Así que, Santi, dime qué huevo quieres ser. El huevo rojo me ayudaría bastante porque sé que está asegurado que es Gilmon y Gabumon, Agumon. Son los Digimon que necesitamos, un Digimon de tipo fuego. El azul de preferencia no, pues no. Ya me dijeron que está Gabumon y todo. Casi la mayoría no tiene ataques de fuego, así que de preferencia no. El amarillo puede que sí, pero igual por estar Gaumon, no, ya que no. El gris podemos elegirlo. Igual, pero yo creo que son de oscuridad. Igual, el verde también. Pero es que necesitamos un Digimon de tipo fuego para poder pasar la historia y continuar. No necesariamente un Digimon de tipo fuego. Un Digimon que tenga la habilidad de atributo fuego para poder seguir. Si no, no podemos pasar. Al menos, ¿saben qué nos ayudó Kera? De pues limpiar la zona, pudimos sacarle Elige el gris. Ay, no sé si Vimon también tenga un ataque de tipo fuego. Pero bueno, es que es a lo que Arceus quiera. Este es el Digimon de Santi. El Digimon de Santi. A ver qué sale. Esperemos que sea gris, porque para que Santi nos sirva. Digo, pues esperemos que tenga un ataque de tipo fuego. Si no, pues básicamente no nos va a servir para nada. Solo vamos a utilizarlo de paso. ¡Vamos! Hacerme unas mini cositas, salió un Punimon. Eso es malo. Se llama, vamos a ponerle nombre. Santi. Nice. Ok, tenemos aquí al pequeño Santi, que tiene bastante fuerza, De hecho, ya casi tiene los requerimientos de un Rocking. Gracias a las habilidades de Kera. Y el dinero que nos dio Kera son 15.000. Casi muchísimo más que lo que nos dio Foxy. Y bueno, este va a ser el consistido. Esperemos que tenga un equipo de tipo fuego. Lo dicho. Ah, y hay que buscar a Grolmon. ¿Dónde está el muchacho? Porque lo vimos. ¿Qué le subimos? A ver. ¿Cuál es su rama evolutiva de Punimon? Punimon. Híjole, no podemos saber ahora. Lo voy a subir equilibrado, subirle PM. PM, recordemos que era el de acá. No, esperemos que no sea Gabumon. Bueno, igual Gabumon tiene ataques de tipo fuego, esperemos que sí. El chiste es que quiere un Digimon con ataques de tipo fuego, pero Gabumon huele más a ataques de tipo... Ataques de tipo agua que de fuego. Torre pequeño. Que no. Ah, la cagué. Lo regañé. Yo así de, oh, ¿cómo que no? Déjame meter pequeño. Pequeño Santi. El primer regañón del día. Adiós, querido Kera. Llegaste a ser el más poderoso de todos. Fuiste un mega OP. ¡Ah, la verga! Pensé que soy el Pokémon. Vamos a subirle defensa. Nice. ¿Quieres comida? Te voy a llevar al restaurante porque te lo mereces. Eres un pequeño Punimon. Que se va a gastar todo. Se va a forrar en comida que le ha invertido el pequeño Kera. Así que Kera ha servido para que el pequeño Santier coma como
como un rey. ¡Oh, Dios mío! Vamos a darle 1200. Así que Santi, te vamos a dar una comida ejemplar. Nada de que no quieras. Y que evoluciones en algo OP. ¡Dios! 50. Se roto. Muy bien, muy bien. Me parece bien. Seguimos entrenando. A ver qué evoluciona. Ya en el siguiente evolución ya podemos controlarla un poquito más. El ataque, vamos. Ah, le hubiese puesto la ruleta. Uy, me pasé de ataque. Sí, está evolucionando. Vamos, aquí solo tiene una, así que también. Pero no sé cuál sea. ¿Sunomon? Claro que sí. Sunomon. A ver, Sunomon, ¿en qué evolucionas? En Gaumon ya no. ¿Quién es? ¿Aquí? Sunomon, tienes 5 y ninguna es Agumon. A ver. La experiencia me ha dicho. El del medio siempre es el que. Si no tengo el de Agumon. Que el del medio siempre es el que evoluciona. La evolución correcta, que es el Gabumon. Así que Gabumon debería pedirnos HP alto. Así que no le voy a subir el HP. Vamos a ir por esta línea, por esta de aquí arriba, a ver qué sale. Te hereda el One for All, exacto. Muy bien, exacto, claro que sí. Le llega el One for All al. El One for All. A ver. Poder defensivo. No ser tan gordo. Es lo que quiere, defensivo y no ser tan gordo. Vamos a ir por esa línea. A ver qué sale. Defensivo y que no sea tan gordo. Así que vamos a darle champiñones. Santi, estás a dieta. Toma, carnal. Toma. Está enojado conmigo. Miren la cara. Está emputado conmigo. Madera, ¿eh? Vamos a darle. La ruleta. ¡Vamos! ¡Ya! Muy bien. Santi se rompió un tronco en dos. 121 de ataque, perfecto. Con eso lo dejamos, le seguimos dejando, subiendo defensa. Vamos a llevarte al baño. Y aquí está como amor. Lo voy a llevar otra vez. A ver qué nos dice el muchachón. Odio las dietas. Ok, si Santi no quiere dieta, lo seguimos llevando al restaurante. La dieta del infierno. A ver, vamos a ir aquí. Betamon, ¿qué he ganado? Dime tú, compañero. ¿Qué hay por aquí? Tenemos bastantes cosas, ¿eh? Tenemos muchísimas cosas. Voy a sacar limones para dárselos a Santi.
¿Te gustan los limones, Santi? Creo que sí, ¿eh? No sé qué es. Muchísimas cosas. Tenemos chips, ¿eh? Podemos doparlos. En todo caso, que pasemos la historia, voy a dopar a mi Digimon con estos chips. Las líneas evolutivas son las mismas que el Red Digitals. No todas, pero sí, porque hay, supuestamente hay más Digimon, que yo sepa. No sé qué es. Creo que es la parte de Walgreymon, ¿no? Creo que sí. Voy a dar limón. Hay que buscar a... A ver. Coamon, ¿qué onda? No le dije nada. ¿Tienes algo para comer? Ya lo intentamos mucho con las primeras opciones. Y nada más no. A ver, la primera opción es... Sí, es un pez. No funcionó. Sí, es carne, la segunda opción. Sí, es una fruta. Date prisa por delante. Vamos a decirle... Sí, es una fruta. No es así. ¿Cómo sabe? Después de todo, me acostumbré a la comida de la ciudad. ¿Luego? Es que este men tiene la respuesta, creo. Si no es ese, es el Itmon, el ataque de tipo fuego. ¿Conoces algún buen toco Rizurusque donde las cosas se puedan comer? Buen toco Rizura. No, ni idea. ¿Restaurante o algo así? ¿Quieres saber? ¿Qué a la vueltita con el Meramon? Espero poder atrapar peces. Pregunta más cosas. Aquí es donde la cajeteamos. A lo mejor como no tenía una fruta, fue cuando... Ya lo mandamos a la primera opción. Que la primera opción fue que le dijimos que estaba en la montaña. El pantano de huesos, le dije. Y ya fue. No. Ya le mandamos la segunda. Mugen Mountain, este es, ya le dijimos. ¿Y qué dice la tercera? ¿Algo de la playa, quizás? Intenta mirarte a ti mismo. No lo sé. Ya le dijimos. ¿La segunda? ¿Mugen Mountain? ¿La montaña de Mugen? Sí, ahí búscale, carnal. Vas a encontrar cosas chidoris. ¡Qué divertido! Mugen tiene un pez enorme. Búscalo, búscalo. Yo sé que tú tienes la respuesta. Entonces, ¿a dónde vas? Yo voy a... No sé. Es que no me sé muy bien qué onda con... Como amor. ¿Subterráneo en el Coliseo de Chica? Bueno, vamos. Es subterráneo en el Coliseo de Chica. ¿Qué es Chica? Bueno, vamos, quiero ir pronto. Madres, llegué. Oh, hostia, esto es diferente, ¿eh? Esto es diferente, carnal. Nunca me había dado una tercera opción. ¡Sacaste, muchachos! Señor Doromón, no me castigue tanto por no poder ver tus directos. Bueno, ya estás aquí, muchachos. Estás aquí y tienes que ver tú todos los demás, no te preocupes. Venga de una partida de unos 48 minutos en Halo Wars 2, aunque dije que lo dejaría. No te preocupes, es normal. Clásico. Podría morir si me voy. Sí, podrías morir. El que no va.
le pega más temprano para los niños. Vamos a decirle el que no va. ¿Qué dice? Guarden fruta, montaña. ¿Qué? ¿Por qué es eso? ¿Por qué? Le hubiese dicho, podría morir la primera. ¿Por qué no? Por favor, enséñame. Hostia. Esto es nuevo, ¿eh? No quiero pegarla, no quiero pegarla. Podría morir si me voy. Y... vale, casi le podría morir si me voy. ¿Qué? La segunda opción fue como que mierda. La ignoró, básicamente. Tenga su like, gracias muchacho, gracias, chacho. De verdad, que sí. Sí, carnal. Entiende, Gabumon. A ver. ¿Por qué es eso? ¿Por qué? ¿Cuándo vas? ¿Qué está pasando? ¿Lol? ¿Tú, sabía que tú eres el culpable? Sonó aquí la musiquita. ¿En serio se suponía que esto pasaría? Igual y podemos pasar la historia con Santi. Sabía yo que tú eras el culpable, pinche Gomamón. Yui, en serio no lo sabía. Evoluciona en Gabumon, Débil de Limón, Gomamon, Betamon o Bimon. Ninguno suena a ataque de fuego, ¿eh? ¿Cómo sabes que dicen chino? Lo estoy traduciendo. Y es japonés. A pesar de que todavía arde y todavía cabe en primavera. Vale. Lo estoy traduciendo. Hola a todos. Justo acabo de venir jugando el Decode. ¿Ya lograste descubrirlo? Yo ya descubrí que este men es el culpable. Este es el que sabe. Yo sabía que este era men. Entonces no hay peces allí. ¿Ven que cambió la voz? ¿La música y todo? ¿Eh? Tener. O sea, sí hay. La segunda, no hay. No lo sé. A ver, no lo sé, es obvio que no. Pero puedo decirle que no lo hay. O puedo decirle que sí lo hay. No tengo idea. Vamos a decir la primera, de que sí hay. Y si en dado caso que fallamos, hay que esperarnos al siguiente día. Y le decimos que sí, no lo hay. ¡Oye, vamos! ¡Que no, Gomamon! No voy a ir contigo, entiende, carnal. Insiste mucho. O a lo mejor es la playa que necesitamos buscar. Y sí tengo que ir. Pero la ciudad es dura, ¿verdad? Pero escapar de nuevo es un mal cocinero. Quiero comer pescado nuevo. Ah, la verga. O sea, este men se quiere largar para ir un pescado. Para ir al mar. A lo mejor sí, ¿eh? Porque donde tenemos que ir es a buscar un Digimon de la ciudad. Buscar. Bueno, más bien me mandó la tipa a reunir información de la ciudad. Que había un tipo, me dijo. Me voy, ¿por qué? Que había un tipo que según sabía algo. Yo pensé que eran los Digimon que estaban evolucionando. Esperemos que no sea necesario el ataque de tipo fuego. Porque allí pescado con pescado. ¿Qué más? Eso es importante, por eso lo estoy traduciendo todo. Porque como ya estoy tan atorado que no sabía. ¡Genial! Y se va a otro lado, ¿eh? Ya no se va a la derecha. Interesante. Siempre se iba a la derecha cuando le decíamos. Voy a buscarlo ahorita en el gimnasio. Bueno, donde lo cocinaba. Ah, mira, aquí está tu calimán. Hola, muchacho. ¿Cómo estás? ¿Dónde estará Growlmon? Voy por mi comida. Antes.
que es B. Flash. ¿Qué es Hormón? No te preocupes. ¿Tú me das algo? ¿Hago mucho? Muy bien. Aquí no es Peach. Aquí está Grulmón, a ver qué nos dice. Hola Grulmón, ¿cómo has estado, carnal? ¿Ya te apareció Guamón? No, es la que necesito. Pero no, creo que es con el ataque. Necesito ir por Idmon. Ese es el que me hace falta. O creo que ya puedo ir ahorita. Bien, bueno, Misa, decidí poner nuestra tienda aquí. Escríbeme para buscar. Anda. Guamón es el que necesitamos. Y espero que sea este Guamón el responsable de que salga Guamón. Hicimos algo nuevo. Lo compro. Vender. Comprar, vender y dejar de vender. Al comprar, ¿qué tienes tú? Champiñones. ¡Hostia! No está mal, ¿eh? Le vendo. Vamos a vender las plantas. A 1000 bits. ¿Funcionan para algo estas plantas, gays? ¿Sabes? ¿Tienes idea? Pero bueno, aquí podemos conseguir. Lo malo que no nos vende digipiñas. Si no, pues estaría chido comprar digipiñas para el entrenamiento. Interesante que nos venda cosas así. Después de que evolucione, me voy a ir a fijar si ya salió Guamón. Es el Digimon que buscamos, pero es que me faltaba saber si era. Porque era este Digimon, o porque no era. Es el otro. ¿Sueño? ¿Tú ya lo sacaste? Si ya sacaste a Guamón, entonces ya puedes continuar. Y yo no puedo. Ya murió mi Mega. Pero bueno, me sirvió para bastante. Es hambre. Voy a dar un limón. ¡Tome un limón! Nice. Es que me tenía mucho odio. Que no puede ser que Santi me tenga odio. Último más de defensa. Le subimos uno de vida porque tiene 700. Quiere cagar. Aquí ahora te dañas de usar mi poder. Está en OP. Que va a evolucionar en algo que no quiero. Lo malo es que no tenemos ningún Digimon de tipo juego. Esperemos que no sea lo necesario. Y mira, Chikaugamon nos ayudó a ganar bastante. Bueno, 4 ataques. Ganó 3. No estuvo mal. 3 ataques de lucha. Pudo haber sido más. Vamos a darle. ¿What? Ya revisé atrás de donde estaba Cherrimón. Hay una escalera al cielo. ¿Ani? Lo vamos a revisar justo. Justo después de ir ahorita. Inteligencia. Tome otro limón. Ahorita que evolucione, vamos a ir a ver si está Guamón. Y si no, evolucionamos a Champion y. Y vemos si sale eso, ¿no? Creo que es este, ¿no? Y subimos más defensa. Pareciera que esa es la que ocupa para Bimon, pero supuestamente Bimoncho evoluciona. Tiene 8 kilos.
Corre. Pueden visitarme en el cielo y los Digimon. Lo que no supimos es de que si Digimon llegó sano y salvo, pareciera que no. Igual se quedó afuera esperándonos y pues yo me morí. Sería tan gracioso que se haya quedado esperándonos y yo ya yo palmé. Ahí está, está evolucionando. Santi evoluciona. Santi War Digimon, sí. Vamos, vamos. Betamon. ¿Será la evolución que yo perseguí? O ni más. Lo malo es que no va a tener ataques de tipo fuego. Sí, era la por la que yo iba. No me esperé que fuera Betamon. Puta. Y Betamon puede evolucionar en 4. Una me pide MP. Ataques de tipo agua tiene. Tiene ataques de tipo contacto, así que eso me agrada. Pero solo este. No, es flojito. Mejor el de agua. El Punimon que está por el baño. Tienes que darle un rábano. Ok. Llegó un correo. Mato otra vez, quiere pelear. Vale. Vamos a llevar primero a Santi al restaurante. Vamos a comprar el rábano. Y se lo damos al Punimon. Sí, yo sabía que tenía una misión de Punimon desde hace mucho tiempo. Pero lo que no sabía, ¿para qué? Toma, Santi, come. No, que sal. ¿Por qué? Este Tamón está OP, está chido. De hecho es el Digimon preferido de Quetzalcoatl. Que si Quetzal estuviese aquí, sería un honor ser un Betamon. Vamos a comprar el Rodamano, por cierto. Nos faltó subir 13 kilos. Teníamos la defensa altísima. Yo no quería habitar, yo no quería habitar a Bimon, yo quería que lo que saliera. Es horrible, güey. No, es hermoso. Es hermoso. A mí me gusta el Betamon. Rábano. Palmon sí es horrible. Siendo sincero, Palmon es horrible. No sé por qué te quiere Mimi. Pero yo voy para allá. Y voy a darle el rábano. ¿Qué aumenta? Pues, defensa, aumenté defensa a tope. Defensa. Si Ramón no dice nada. Voy a sumarme lo de la misión, a ver si ya pasamos. Si es Aguamón. ¿Este Punimon? ¿No está Punimon? Demonio. Habrá que ver si sale después. Leki, muchachón, bienvenido. Oh, what? ¿Tú qué haces aquí? Guamón. Digo, Ikakumon, ¿qué haces aquí? A ver, ¿qué nos dice? ¿En qué momento la recluté yo? Yo no recuerdo haberte reclutado. Yo recuerdo que estabas en las alcantarillas pudriéndote. Oh, tú, pescando. Recientemente tomé pescado, estaba haciéndolo. Vale, más. ¿Y es pescado? No tengo, creo que nada.
Y gracias a eso puede evolucionar a de esta forma. ¡Ah! Es el Gomamón, no mames. Es el Gomamón. Todavía lo hago, las Zetas y la antigua capital de la inmersión. Ya eres de barrio, a la vez. Ya eres de barrio. Soy Gomamón, evolucionó. Ah, pero estaba más OP que evolucionar a un Punimón en un... era Pollomón, que era, ¿no? El que evolucionó en Metalga, ¿no? Que dije, ¿no? Punimón solo aparece en la noche. Thanks for the info. No hay espacio. Vamos a entrenarle un poquito más a Santi para que no lo quiebren de un golpe. La sandía. Es la primera vez que alguien dice eso de un Betamon. Cuando voltea un increíble Sidramon, todos temblarán. Subo vida para que aguante los putazos porque no se va a morir. Y nadie quiere eso de uy, otra vez. ¿Cuánto lo conseguimos a Punimon? Supongo que es una misión como tipo secundaria, ¿no? Algo debería decirme así. Ah, voy a hablar con Digimon, a ver si me cuenta algo. Hola, Digimon, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Perfecto, no me cuentas nada, culero. Seguimos entrenando, porque este men se va a morir de un solo golpe y no queremos eso. Ahora vamos a subir de PM. Cientos de defensa. Es increíble la cantidad que tiene. Es hambre. Tengo algo que aumente el entrenamiento. Tenemos el rábano. Que no sé si lo vayas a querer. Pero un limón. Y el rábano. Ahora compramos otro. Esto supuestamente debía subir el entrenamiento. El video de Dracito. No sé si lo aumento. El de 6 es muy poco. MP a tope. Uno más y lo llevamos al hospital. Vamos por la comida y a ver qué sale. ¿Está Punimon? No. Todavía no está en noche. ¿Qué se consideran las noches? ¿Está cierto? Muy bien, acaso. Muy bien, acaso. Este Punimon, ¿tú Punimon quieres algo, carnal? Con eso que he visto videos y a otros Digimon les salen cosas diferentes, otros tipos que a mí ya no sé qué es real en este juego. Tengo hambre, o sea que llegamos al restaurante. No sin antes comprar el rábano. No, gracias. Aguanta, Betamon, aguanta, carnal. Ah, sí, a las 7 se hace de noche, justamente. ¿Creen que esté roto este Betamon? Digo, ya tiene bastante defensa.
evoluciones, no sé si qué tal, qué tanto le suban. A ver, Menamon, sirve el algo pro de 1000 bits. Hasta ahorita no, no le ha tocado el banquete, pero eso sube bastante, ¿eh? ¿No has hambre? Ya no. Perdón, algún comentario negativo por parte de los otros subs. ¿Nani? Guay. Y ahora vamos por Punimon. Ahí está el Punimon. Ahí está el Punimon. ¿Y cuál te viste, sacaste? ¿El del baile del Fornite? Fornite. ¡Toma tu rábano! No, no, no le di el rábano, carnal. Rábano. Aquí está. A ver, ¿qué dice? Vamos a ver. ¿Será que este no es el Punimon? Dice: para Seiki Justice no solo puedes usar Tícara. No entender, muchacho. Pues sí, es todo lo que es frescura baraja. ¿Nani? Bailando y volando. LOL. Bailando, volando. Puedes bailar y... Ah. Ajá. Date prisa y adelante, a ver. ¿Puedes bailar? Baila, carnal. ¿Qué es? No es lo que significaba. No me dice nada de los rábanos, ¿eh? Salva de todo, ¿verdad? Me está diciendo muchas cosas, ¿eh? Esto sí no hace nada. ¿Tú serás? Veo que puedo contar mis secretos más oscuros sin ser criticado y solo les digo. Hashtag Nomo, como dijo Kera, para protegerse. Voy a seguir. Adiós, Santi, duerme. Duerme, pequeño. Porque mañana vas a entrenar como todo un negro. Voy a seguir entrenándolo hasta la muerte, digo, hasta que sea HD y Pro. El ataque, ya saben, con la ruleta. Un poquito de ataque más. No hace daño a nadie. ¡No! ¿Por qué? Tommy. Acabamos de ir. Así que no. Una zanahoria, puede ser. Ahorita lo probamos con la zanahoria. Sí, sí. Vamos. Dale. Y ya. Ay. La planta está con... Sí, se llama Bekimon. A ver, vamos a comprarle una zanahoria. Igual y sí, quiere una zanahoria. Pero en el texto decía algo de bailar y cantar. No sé en qué le serviría una zanahoria.
lo fallé, ¿por qué? Dios, adiós, Santi. ¿Quiere comer? ¿A llevarlo a comer? Yo creo que sí, el restaurante sí le reduce el cansancio, porque el día de ayer entrené bastante, no lo llevé al hospital y aguanto. El próximo Digimon no sabemos quién será, muchachos, de que pelense. Pelense quién lo quiere. El primero fue Foxy. No, es cierto, el primero fui yo. Sí, el primero fui yo. Después el segundo fue Foxy. El tercero fue Kera. Y el cuarto fue Santi. Va todo bien. Ok, ya no tiene hambre, perfecto. Sigamos. Si sale Bekimon, me tomaré el Clorox. Desperté, oh, Navi. Quetzalcoatl, muchachón, bienvenido. Una pena que este Betamon no se llame Quetzal, se llama Santi. Pero será el mejor Betamon de todos, porque bueno, que era muerto. Navi, bienvenido de vuelta. Despertando. Dame la comida, Palmon. Dame la comida. Y vamos a comprar la zanahoria, por si acaso. Zanahoria. ¿Alguien sabe si alguna... ¿Alguien sabe de algún rumor que... yo que sé... clásico rumor que te digan que... debes de comerlo o tomarlo para que puedas cantar? Sí, cantar. Así como lo hice. ¿Alguna fruta o una... algo que te sirva para poder cantar? Lo pregunto porque, bueno... el muchacho de... Punimon decía que quería cantar. Y me dijo Gaze que tenía que darle algo. Y ya probamos con Rábano y no funcionó. Si alguien tiene algún rumor, puede que sea una zanahoria. Sí. Suena raro una zanahoria. Pero puede ser, puede ser. ¡Ya! En realidad también hay un Digimon que evoluciona. Es el que tiene la tapa. El tapaboca. Vamos a la enfermería. Hacen falta bastantes. El Tokomon no evolucionó así. Lo siento, Santi. Lo siento, Navi. Es que, pues, no tengo la culpa de vivir del otro lado del charco. A ver. Tapabocas. ¿Nieramon evolucionas? ¿Evolucionas así, carnal, hablando o quieres algo? No, quieres algo. A ver, ¿qué es lo que quieres, carnal? Llamar Benito. A ver. Malo, malo, donde sea que estés, Mazui. Igual y quiere algo. Yo creo que todos evolucionan los que tienen tres opciones. No lo hay, estoy en... es una mierda. What? La segunda opción es muy fuerte, ¿eh? ¿Qué? Vamos a decirle que eso es una mierda. Ya le preguntamos. Es una mierda. ¿Qué dices, cara? ¿Qué es lo que nos dice el pollo este? Niera. Poncho, muchachón, ¿qué onda? ¿Cómo estás, carnal? ¿Cómo estás, muchachón? Oh, sí, es peligroso, realmente duele. No me dice nada, no evolucionó. ¿Y tú, Pabuma? ¿Evolucionas? Ni madres. Parece que no. Segunda opción. Nada. ¿Y un champiñón? No, es un chico. No evoluciona. Y es que algo, no recuerdo. Pues es que no me dijo de nada. O sea, es el Digimon que me ha dado menos pistas. Entonces es más raro. Los otros sí me decían como que, oh, pues vete al coliseo, haz ciertas cosas, pero este ni más. Así que Santi, vas a entrenar PM, porque recuerden que la próxima diversión pide PM a tope.
baño. Y a... Oh. Primero a comer. Y después a cagar. Para que cagues lo que acabas de comer. Sabes que Doraemon es épico por el win. 800 bits. Todo para consentir al, al pequeño Santi. Ok, toma. Come muy poquito, ¿eh? Eso es bueno. Eso es bueno porque gastamos menos en comida. No como el, no como el que era de hace, el episodio pasado. ¿Cuánto quisiera que Foxy estuviese aquí? Foxy fue el primero en morir. Sí, fue el primero en morir. Fue el primer. Bueno, al menos fue el primero que evolucionó a Ultimate. Bueno, a Metal Greymon. Pero estará siempre en nuestras almas. Por cierto, hablando de nuestras almas, vamos a quitar a Foxy. Este es Foxy. Este es... Miren, aquí está. Este soy yo, K, un Greymon, Foxy y Kera. ¿Kera? Va a quedar ahora, porque Kera es el más pupi. Ahora, justo ahora. Saludos, Gilecito. Oye, sí. Oye, sí, claro que sí. Por cierto, saludos a todos, muchachos, los que acaban de llegar, que no los saludé. Ah, esperen un momento, esperen un momento. Yo seguiré entrenando a este men. Hasta que sean las la noche, faltan 3 horas. Más PM, más PM, PM a muerte. O sea que va a ser un Bekimon, un Tom Flormon. Oye, me espantaste. No seas así. Ok, vamos a llevarlo a comer. Debería ser de la noche, muy bien. Vamos a intentar ahora con la zanahoria. A ver qué sale. El frísimo. Se llamaba como yo. No sé quién es, Geis. No sé quién es. Toma. Toma. Come. Porque son tus esfuerzos como para trabajar como negro en mi aquí, muchacho. Pobre Santi, se va a morir de hambre el cabrón. Vamos a checar esa parte, lo de Punimon. A ver si es cierto. Checamos nuestro inventario. Tenemos zanahoria, tenemos rábano, perfecto. Dice, yo algún día quiero ser Seth Millimon. No sabía que estaba Seth Millimon en este juego. Seguramente esta caja tiene la respuesta. Seguramente tú la tienes. ¿Por qué no sales de ahí? ¿Por qué no sales de escondite? Ahí está la Lamón. A ver, Punimon. Punimon. Carnal, te traigo una zanahoria. ¿Convence? Parece que no. Vale madres. No la quiere. ¿Y tú, güey? No. No. Ken, ¿quieres que evolucione Bekimon o Son Flormon? ¿Pero quién? ¿A poco este Santi evoluciona en eso? No. Quiero que salga un Sidramon todo OP y HD, que reparta madres y reviente corazones. Duerme, duerme, duerme. Ok. No, 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 está evolucionando. Digo, sí, 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 evoluciona. Que no, pero que no evolucione en algo malo. Vamos, evolucione en algo bueno, por favor. ¡Ah! Se los dije. Iba a repartir madres. Ahora vamos a ver si sí fue el que yo quería que evolucionara. ¡No! Eso no era.
eso, ¿no era? Bueno, es que tenía que animarlo porque, bueno, Santi evolucionó en un hermoso Sidra Moncho. Oh, evolucionó la en medio, no era la que yo quería. No era lo que yo esperaba, pero estoy satisfecho. Yo iba a ir por esta, pero evolucionó en la línea. En la línea. Te aseguro evolucionará ese Punimon después. Pinche Punimon, cabrón. Pues subí la defensa a 80, o la verga. Pero ya tiene un chingo este men. Tiene 230. 104. A ver, ¿cómo llegamos a Metal Sidramon? Tiene un ataque de planta. Ah, no. Idiota, es agua. Idiota, es agua. Es que lo vi verde y ya dije, a huevo. Ah, sí, quería ver sus líneas evolutivas. A ver. MP, MP. Tiene 2000. Vamos a subirle vida para que aguante los putazos por el momento. Qué lindo Sidramon. Qué hermoso Sidramon, dirás. Carne. Obviamente te voy a llevar a comer carne de la mejor, porque bueno, Kera se partió el lomo trabajando para que Santi comiera todo feliz. Voy a ir a asomarme de cómo está el muchacho de... Uy, no tienes comida. Mira, en la chila. No tienes comida en la chila, ¿por qué? ¿Por qué? A ver si ya está Guamón, esperemos que sí. Vamos. ¿Tienes más hambre? Dale unos tacos unos tacos bien chidos de hongos. Unos taquitos, tome, Santi. ¿Más? Dale otra albóndiga. ¿Evoluciona Megadramón? Sí. También evoluciona Megadramón este men. No sé si está Guarus y Dramón, pero debería evolucionar a Sidramón, Guarus y Dramón y a Megadramón. Si evoluciona a Megadramón, podemos sacar un lindo Machindramón. Un Mugendramón. Mugendramón, OP, OP. ¿Tú quieres zanahoria o algo? No, mi madre. Es que ya le di a varios que evolucionaran. Entonces. ¡Ah! ¡Le di un hongo! ¡Le di un hongo! ¿Y va a evolucionar? ¿Va a evolucionar? Di que sí. Di que sí. ¡Ah! ¡Se murió! ¡Se murió! Así de... ¡Evoluciona, pollo! ¡Ah, no mames! Esa evolución está más fea. Bueno, pero saltaste 3 evoluciones. Esto es muy chido. Hola, Woodmore. Toma la primera opción. Santier 30. ¿Qué pasó? ¿Me dio un putazo? ¿Qué pasó? La fuerza física de Santi subió 30. Y se va. Uy, perro. ¿Nadie más quiere evolucionar, Chan? ¿No? ¿Nadie más? A ver, volvamos con... ¿Tú, güey, quieres evolucionar? Ya traigo un Sidramon, por si acaso. ¡A la verga! ¡También quiere evolucionar! Ya sin nada. ¡Ay, no mames! ¿Qué es esto? Es el único que ha evolucionado así de mierda. ¿Y qué me dio? ¿Qué me diste? Megadramon, Mega Sidramon y Aerobedramon. Aerobedramon no está mal, ¿eh? Aunque personalmente no me gusta. Pero podemos sacar, no sé si Aerobedramon evoluciona a... Ah, tengo uno. Un Digipokuri. ¿Qué es eso de Digipokuri? Podemos sacar a Ulforce. No sé si salga Ulforce. Puta, estoy lleno.
A ver, vamos a ver el Punimo. Ah, no, pero es en la noche. Pues vamos a avanzar. A ver si ya está Guamón. A ver. Guamón. El culero. Aparécete, carnal. Voy a usar al Parrotmon para avanzar, porque este men no me cobra, este no es culero como los otros. Me cobran. Ah, no, pero este Parrotmon, ¿tienes más zonas o nada más la tienes una? Justo, tienes una. A ver, según Monocromón, dijo que revisaran el maletero del tren y que ahí iba a encontrar el segundo round de este men. No sé, es que tren. Parece que aquí no. Vamos a ver si es en el maletero del tren de acá. Bullforce, sí, entonces sí es el Bullforce. ¡Oh! Tengo miedo, carnal. Mal. No hay nada. Estoy hablando a todo. Nada. Para Mega Sidramon HP 1700, 2000 HP, ataque 300. Nos falta ataque entonces, ¿no? Y mi MP poquito, 300. En este tren gigante. Hablamos con esta Lilithmon. Hola, Wormon. Hola, carnal. Aún no hemos cumplido. Hay que jugar a las escondidillas con esta tipa. No sabía. Vamos a jugar. Entonces, si no hay pelea, me gusta. Pero primero estoy buscando los maleteros de los trenes. Al parecer no hay nada. No, puros trenes tirados a la basura. Vamos a hablar con ella. Lilithmon. Para mí la waifu era... Waifu era Angewomon. ¿Y esta? Oh, sí, se va a esconder. Ok, a ver. Vamos a ver qué dice. Yo creo que ahí están contando. Sí, de Ich Hachi. Uh-oh. ¿Apago mi teléfono? Cámara. San Young. Está bien. Es la primera. No, todavía. Ok, está bien. Hay que buscarla. Supongo que está en esta zona, ¿no? ¡A la verga! Se desapareció. A ver, tú, güey. Tú la vistes, ¿no? Búscala, carnal. A ver, mi instinto dorumonesco me dice que o está allá arriba. Cabrona. Aquí atrás de esto. Pues la voy a encontrar así o le tengo que dar a... Le tengo que dar a... No estás cabrón el asunto, ¿eh? Aquí estás.
Sabía yo que mi instinto dromonesco no me engañaba. ¿Qué me diste, carnal? A ver. Tengo el artículo Nicorín 3 de 1. No, 3. Artículo Nicorín. Incorpora la ciudad. Tenemos un nuevo correo. De Lilimón, supongo. Sí. Vale, misión completada. Tenemos la misión de Tiranamón que nos dijo que en el desierto, no sé qué desierto, sinceramente. Vamos a seguir buscando los maleteros de los siguientes trenes de allá. A ver si encontramos algo de Monocromón. Estos son los únicos trenes que me quedan. Así que... debería de estar por aquí el señor Monocromón. Dijo que me iba a dar una putiza. Estoy dando A. No. ¿Y se da? Estoy dando A. Aquí. Nada. Vamos a llevar al baño primero. Monocromón me engañó, Ese Monocromón me engañó. ¿Hay otro tren? ¿Puede ser ese? ¿Pueden ser los primeros trenes? Los únicos que me quedan. En las estelas supongo que ya no hay nada. Así devuelvo después, ¿no? Supondré. Bien, vamos a asomarnos y ya salió Guamón, esperemos que sí. Guamón, casculero, sal de ahí. Se me hace un poco injusto que la planta solo se pueda romper con fuego. Como que... no. Y que sea muy obligatorio para la historia. Esperemos que no, No sé si ya sale Guamoncho. Igual pelear con estos mens me puede dar ataques de tipo agua. Vamos a probar a Sidramon a ver qué tal estás. ¿Qué dice? Como que indicó es más fácil evolucionar a Megadramon que el de PSP. Me la suda, No hay ataques. Si nos dan algo que ya estamos llenos. Con Ismo no hemos quemado la planta. Devimon tampoco. Vamos a ver si le podemos poner un tragacito.
dos nuevos trajes. Y... ¡oh, una corona! ¡Oh, la verga! Un sombrero. Está chido. Señor Santi, disponible. Creo que le queda bien. Por el halcón. Está chingón. Oh, está chido, las alas, ¿eh? Ahí se los vamos a poner. Así se va nuestro querido. Nuestro señor Santi. Toma. Y el pescado. Hierba y droga, carnal. A ver, guamón. Sal de ahí. ¿O será que tengo que pescar para que salga guamón? No, ya busqué toda la información posible a mi alcance. Ya, guamón, sal de ahí, no seas culero. No mames, no está el guamón. No está el guamón, carnal. Yo ya hice todo lo que pude. Si es el puto Idmon. Pinche Idmon. Es que yo ya sé que es solo destruir una plantita. El sombrero de Yotaro. Está mamón. Está mamón. Ay, una Hidramon, eh. A ver. Ah, no huyas, puto. No huyas. Ah. Es eso, necesitamos un ataque de tipo fuego y ya valió goma. ¿Alguna evolución de Metal Sidramon que tenga un ataque de tipo fuego? ¿Alguien podría checar? Oye, nos va a reventar, ¿eh? Nos va a putear, ¿eh? Viene el especial, güey, otra. ¿Alguna evolución que pueda evolucionar el ataque de tipo fuego? La necesitamos sí o sí. Vale, Santi, con tu ataque. ¡Mueres! ¡Vamos! ¡Ayúdale, Kera! ¡Salva, Santi! ¡Toma! Estamos listos, ¿eh? No estamos listos. Estaba la planta, estaba por allá, ¿no? Tenemos aquí al David Limón. ¿Habrá que pescar y sale guamón? No, porque para pescar y sale el... sale el... ¡Ah! No, no, corre, corre, corre. Ay, escapé. ¿Cuánto champiñón aquí, eh? Y hay otro. Es esta la pinche planta. Planta del demonio. Rompe la carnal. Debe haber otra forma. No hacemos nada. Con ataques de tipo agua no le hacemos nada. Tiene que ser fuego, fuerzas. Vámonos. Tuve que intervenir, que era porque si no me le parten su madre. Hostia, está bugueado. Ya no me dijeron los requerimientos del muchacho de Metal Sidramon, pero yo le. Yo pensaré que son 2.500 MP.
cagar. Ah, y vamos a ver si ya sale, si le podemos dar algo. Si el hecho de haber evolucionado los Digimon pasados hace alterar algo aquí. ¿Tú quieres evolucionar, carnal? Perdón, resulta que ya todos evolucionan. Pesca y sale alfa. Le hace falta un sombrero de Dormón, ahora que lo pienso, para volverlo más gangster. Evoluciona, carnal. No, Tu Pokémon no quiere. ¿Quiere el carnal? Nada, No sé sus ruidos. ¿Quién anda ahí? Nada. Tú ves, no me dicen nada. Estoy atorado. Atorado hasta que Santi muera. Para conseguir un Digimon de fuego. ¿La ciudad no cambia en algún momento, muchachos? Yo creo que no, ¿verdad? Se va a estar en el restaurante. Vamos allá. De comer, yo sé que ya es noche, pero tú dale unos tacos. Unos tacos. Tome. Nice. Todavía, Santi, como comes mucho. Creo que en el peso me voy a pasar, ¿no? No sé si haya peso como requerimiento, pero posiblemente me voy a pasar. Porque este mil ya pasé 33 kilos. Mata hasta, ¿eh? ¿Por qué no? Porque no se puede, no tiene, no puede aprenderlas. O sea, el detalle no es de que yo quiera una skill de fuego, es de que el Digimon la pueda aprender, usarla. Porque, por ejemplo, vean, solo puede aprender skills de agua y de... solo son de agua, no sé cuál es esta línea, pero solo no puede aprender skills de fuego. Entonces, por eso pregunto si alguna evolución de Metal Sidramon, de Sidramon, puede aprender ataques de fuego. En dado caso de que no, vamos a hablar con estos Digimons, a ver si, yo que sé, el hecho de haber evolucionado a los otros alteró a que estos quieran evolucionar de la nada. Que iba a funcionar. Pensé que funcionaría si insistía. ¿Sabes? ¡Le di algo! ¿Un calamar o no sé qué le di? ¡Motimón evoluciona en Vegimon! Mira, este es un Vegimon diferente. Oye, le di el Rábano, Me mentiste. Era el Motimón, no el Punimón. O a lo mejor se rotó, ¿no? Para que sea diferente.
Mira, a este le di una piña. ¡Le di una piña! ¡Evoluciona! ¡Evoluciona! ¡Oh! ¡Gaumon! ¡Gaugamon! ¿Y tu Papumon? Resulta que todos están evolucionando. No, ¿verdad? ¿Y sirve de algo de evolucionarlos? Digo yo. La morsa ya evolucionó. Pero yo no veo muchos avances. No veo muchos avances. ¿Tú? ¿Quieres evolucionar? Todos evolucionan, carnal. ¿Tú te quedas atrás? ¡Ah, sí! ¡También! ¡Ay, Dios! Por eso es que vengo a hablar cada vez que evoluciona uno. ¡Oh! ¡Yuki Agumon! ¡Es nuevo Agumon! Se ve hermoso, ¿eh? Se ve bonito. ¡Y te quedas ahí! ¡Qué genial! ¡Ay! ¿Tú, Botamon, también quieres evolucionar? No, a ti te vale mal. ¿Dorimon? ¿Quieres evolucionar? ¿Qué? ¿What the fuck? ¿Qué está pasando? ¡Evoluciona! ¡Evoluciona! ¡Todos están evolucionando! ¿Cómo? Supongo que son Digimon que no se pueden reclutar. Y ya están aquí, ¿no? A ver, vamos aquí atrás. Aquí había trenes. A lo mejor aquí está Monocromón. ¿Puede? Es la única zona de trenes que me hace falta. Mientras voy a putear a estos mens. Dale. ¿Por qué? Porque queremos victorias, ¿no? Queremos victorias. Garaje. Nada. Tren. Nada. Ese es el único tren que me falta. Nada. No encuentro nada. ¡Dorumon! ¿Por qué te... no, antes sí que te... Mátese, men. Me está mirando feo. Reviéntalo. ¿Ikuyo? Ah, pero no puedo subir allá arriba. Concha. ¿Alguien sabe cómo descubrir más zonas ahí? Monocromón aparece donde estaba Lilimon. Oh, vale, vamos para allá. Es que me dijo el men que ahí iba a estar el cabrón desgraciado. Aquí me dijo. Los... ¡Ah! Ahí donde lo encontré. A lo mejor como estaba Lilimon, por eso no se encadenó a su evento, ¿no? Aquí está el carnal, sí. ¿Que también tú buscas escondidillas o qué? ¿También? Seguramente se fue a esconder igual en el mismo lugar. A ver, o está allá arriba como dije, o está en el mismo lugar. Pinche Monocromón. Es que no hay muchos lugares para esconderse, sinceramente. Ya te vi, creo. Ya te vi. Así le volteo a la izquierda y ya te vi. ¿Ah, no? No, si está allá arriba. Me engañó el men. ¿Ah?
Ah, mira, está aquí. Aquí sí no me lo esperé. Esto sí no me lo esperé. Oh, buen escondite. Te encontré, cabrón. ¿Para eso qué harías? ¿Me retabas? ¿Para buscarte? ¿Y ya? Oye, pero no, no se fue a la ciudad el desgraciado, ¿eh? Otra zona. Pero me dio una parte de las cosas con las que están evolucionando, creo que los Digis. No me llegó su correo. Que así miré. Tiranomon dijo algo del desierto, pero no hemos llegado a ninguna zona del desierto. Vamos a ir a ver lo de... Vamos a seguir entrenando. ¿Qué día es hoy? ¿Día 4? Faltan bastantes días. Vamos a seguir entrenando y... seguir entrenando y a ver qué sale. ¿Ves? Los de acá quieren evolucionar. Les hincha la gana de evolucionar. No. ¿Tú? Tú que me hablabas de la playa. Igual y compro hierbas o algo con Grolumon. Por si los Digimon me requieren, ¿no? Puede ser. Este Pokémon, ¿alguien sabe qué hace? Aparte de venderte bien caro. Se volvió a petar. Megadramon. No sé si Megadramon pueda, Confírmeme. Yo sé que Megadramon tiene. ¿What? ¿Por el gimnasio? Yo sé que Megadramon puede... Tiene metal. Pero no estoy seguro. El Digimon World 1 tenía metal. Agua. Creo que rayo. Machingramon, no estoy seguro. Se metió aquí el Niaramon. ¿Dónde está? ¿Conviene darle esas carnes? Se las doy porque pues... porque puedo. Hola, mi hermano. ¿Cómo estás, carnal? A ver, ¿qué dice? Ataque a 300, velocidad 210, inteligencia 210. A ver si llega a evolucionar a Megadramon. Pero confírmeme si Megadramon puede aprender ataques de fuego. No estoy seguro. A ver, primera opción. Hazlo por ti mismo. Ah, le voy a dar una hierba. Toma, droga, men. ¿Quieres droga? Y evoluciona. Evoluciona. Yes. Renamon. Dios. ¿Largo? Ahora yo voy a agarrarme. Ah, no puedo. 1700 de HP, ya lo tenemos. 170 de defensa, ya lo tenemos. 2300 de PM, ya lo tenemos. Peso 52 o más. Pues es otro. Ataque 300, velocidad a 210. 300 ya casi lo tenemos. Velocidad, nos faltan 10. Un punto. Y inteligencia, inteligencia nos falta un puntito. El ataque. Ya. 52 kilos, o sea que hay que llevarlo al restaurante muchísimo. Vale, la velocidad ya está al 210. Seguimos entrenando el ataque.
y otro más. Y es que es el más fácil, los demás aún no sé cómo se pasen. Tiene voz de macho, sí, güey, es trapo. ¡Es trapo, carnal! ¿Qué más sube la inteligencia? ¿La velocidad? ¿La inteligencia? Creo que la defensa, ¿no? Ya tenemos 300 de ataque. ¿Ya sube la inteligencia? Sube defensa. La defensa, la que sube la inteligencia. Hostia. No estoy subiendo ni una ni otra. ¿Tengo un orinal? No, no tenemos orinal. Ah, bueno, ahorita que vayamos a... No le subimos la inteligencia, ahorita que vayamos a comer. Ya. Le damos, ¿no? Le damos la comida. Hola, Sidramón, te traigo a tu primo. ¿Qué te parece? Piel. Sí. No, nada. Salto como con sombrero, la morsa. Y aquí está Lili Limón. Nada. Hola, Lili Limón. ¿Cómo estás, compañera? ¿Vendes algo? No. ¿Le ayudas al Tocomón con sombrero? ¿Tocomón, tienes mejores cosas? ¿O sigues igual de tacaño? Sigues igual de tacaño. ¿Verdad? Cabronas. Aquí hay Digimons diferentes. ¿Quieren evolucionar? ¿Motimón? ¿Te evolucionas, carnal? 200 bits. 200 bits. Voy a tener que llevarlo al restaurante siempre para que engorde. UG más de 200. ¿Qué es UG? ¿Inteligencia? Porque es lo único que no tengo. Puede ser. A ver. Vamos a subirle la inteligencia, que es la que no tiene a 200. Y volvemos con Motimón. ¡Languila! Dale algo chido, algo que engorde. Bien cabrón. ¡Eso, ma! ¡Eso, mero! ¡Toma, Santi! Para ti, para que no digas que no tienes. ¡Toma un festín de comida! ¡Come, Santi! ¡A su madre! 250. ¡A su madre! ¿Cuánto le subió de peso? 44 kilos. Casi llegamos. Casi llegamos a la meta. Ah, ¿estos güeyes quieren evolucionar? Igualísimo. Ah, es el mesero. Bueno, no se quejen de que no le doy de comer a este güey. A ver, Sunomon. ¿Y ese evolucionar también, tú? ¿Y ese evolucionar? No. Bueno, sí, pero no tenemos las cosas. Con el Motimón ese. A ver. ¿Por qué? ¿Qué es eso de 200 UG? ¿Qué es eso?
Y el Matt ya trae a su Metal Gear Lumon. Y pues no queremos a Metal Gear Lumon pelear contra él. Que nos revienta, nos revienta. Hola, canal, ya traigo los 200 UG. Pero no, no es la inteligencia. Repito, no es la inteligencia. ¿Evolucionas? Debo llevarme más ítems raros en la bolsa. Pero bueno, mientras seguiremos entrenando. Voy a seguir subiendo el ataque. ¿La vida no es importante? Pues sí, es importante. Debo subir a 3000 el MP. Subirle el ataque y ya, y hay que engordarlo, llevarlo siempre al restaurante y darle comida en la cara. Me sueño. ¿Cuánto pesas, carnal? 44. No sé si me va a llegar el dinero para alimentarlo, ¿eh? Ay, y va a cagar. Mal, ¿no? No hemos avanzado en nada en historia, ¿eh? Aunque sí avanzamos un poquito en cosas, pero en cuanto a historia, no. Quiero ver si evolucionamos a Mega Dragon y sacamos ese ataque de tipo fuego. Que nadie me confirmó si tiene ataque de tipo fuego. Gracias. Debí haber leído lo que me dijo Monocromón. Voy a hablar con los Digimon estos de la ciudad. Los del Coliseo, están cerca del Coliseo. ¿Tu Punimon quiere evolucionar o algo? Peso. Hola, Gatomon. ¿Cómo estás, carnal? De todos modos, le faltan días. Es el día 5, le faltan. No, no, güey. ¿Qué te menciona? El 8, ¿no? Sí, ¿no? El 8, o el 8 se muere. Seguro. No lo sé, carnal. Digimon. Sigamos entrenándolo y que trague. Y no, pues le damos mañana carne aunque no quiera. Guardamos y le damos carne. Ándale, ¿quieres comer? Vamos para allá. ¿Los rábanos sirven para subirlo o algo? Vende esos peces. Ok, ok, tengo bastantes. Aerobedramon sí tiene ataques de fuego, creo, ¿eh? Vamos a darle otro 2800. ¡Muere! ¡Toma, Santi! ¡Ándele! ¡50 kilacos! Por si acaso le vamos a dar. No sé si la pueda dar. ¡Sure! Que no. Okay. Es que no le puedo dar comida así. Sí, sí puedo, ¿no? Tiene de poder, ¿no? ¿Quiere? ¿Quiere? ¿No quiere? Pues no. No sé si ir a pescar como dicen. O seguir entrenándole. Voy a seguir entrenando el ataque. Dado que el ataque es el.
el que no interfiere mucho en los stats. Y es el que más la puedo subir yo. Con la ruleta. ¡Ya la cagué! ¡Ya la cagué! Ah, murió tan. 4. Lo que se pierde. ¡No, si le doy dos veces mal! Es que no puede ser. Se queda nada. ¡A nada! Vamos, hay que recuperarlo con 2. Ahí está. Lo recuperamos con 2. Nice, 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 nice. Lo recuperamos con 2. ¡Ya! ¡Ah! Ahí va otra. Ahí está. Ya, digamos lo que perdimos. ¿Quería cagar? No, no cagues, amigo. Tienes que estar gordo para mí. 52 kilos. Y después vamos a ir a pescar. Pescar todo lo que podamos. Llega Ultimate, vemos si podemos conseguir pasar, seguir en la historia. Y si no podemos seguir en la historia, pues ya. Tendremos que dejar el directo por aquí, muchachos. ¿Cuánto pesa? 48. Comida, comida. 1700 bits, ya es poquito, Poquísimo. Hay que ganar más dinero. Y es que igual no tenemos chips de vida, Ojo, cuidado. Que nos revientan. No tenemos dinero. Bueno. De 600. Toma, Santi. Dime que sí. Digo, dime que tienes más hambre. Toma. Y 52. Ahí está. 52 kilacos, día 5. Perfecto. Es mucho 52, ¿no? Demasiado gordo. No, Santi. No, Dormón se quedó sin batería de nuevo. Voy a actualizar el contador, que no sé por qué se buguea. Se ve bonito el 6 ahí. Pero, pues no es lo real. Ve dónde está Cherrimón, sí, cierto, no quiere ir. Nada más le subo uno de vida. Y igual me lo putean. Y ya está, vamos a donde está Cherrimón. El peor es que no tenemos dinero. 500 bits. Ahora hay que farmear un poquito. Porque de decode, ¿cuánto tengo de decode? Tengo nada más uno, ¿no? Es que el decode también importa mucho. Kudamon. ¡Hola, Kudamon! ¡Hola, Kudamon! Gracias, Agumoncho. Vamos con Cherrimón. Wey, llévame. Si me alcanza. Di que sí que compraste un autopiloto. Que creo que en las máquinas los venden. Normalmente. Pero di que sí lo tienes. Di que si lo tienes. ¡Me cachis en todo! Lo compraste. Vamos con Cherrimón primero. Cuando se le va a estar mamado. Va a tener el One for All que le heredaste. De por sí ya está bien fuerte, ¿eh? O sea,
tú. Pelea. Tome. 500, para hacer un ataque sencillo. Tome. Respeta a sus superiores. ¿Tenemos chips de cura? No, hay que comprar chips baratitos. Ni siquiera vi cuántos bits da. 500, creo que me dio 300 o algo así. Son Floramon. Vamos a partirle su madre. 16 o más de Dico. Creo que nada más tengo 2 o 1 de Dico. ¿Cómo no avanzaron nada en la historia? Pues no. Tome. En 5 batallas o más. Vamos a. Estamos por eso batallando. Si le hace falta batallas. ¡Oh! Se la peló. Se la peló. ¡Vamos! ¡Dale! ¡Uy! ¡Tome! Para ser un campeón está bastante fuerte, ¿eh? De hecho, les recuerdo que Kera tenía 700 de ataque. Y este güey ya tiene más de la mitad de Kera, ¿eh? Y el otro era Mega. O sea, de campeón a Mega y bastante estrecho. Y ya los cumplía. Hay que pelear para conseguir dinero. El otro me dio 500. Igual está mejor. ¡Vamos! ¡Vamos! Bien, mitad de vida es perfecto. Fallo verga, no prende fuego. ¡No! Entonces, este Aerovedro, este. ¿Cómo se llama? El otro güey. Aerovedramon, sí, Aerovedramon aprende fuego. Sí, que sí, que sí, sí, que aprende fuego. Dime, y podemos, hacemos un cambio rápido. Revisa. No voy a revisar yo. Voy a revisar yo de una vez. Aerovedramon. Alguien me comentó para decirlo. Digimon Rumble Arena. Por cierto, el siguiente video va a ser de Digimon Rumble Arena. Lucha. Que es natural. Que no sale. Sheldora, ¿por qué? ¿Por qué? Bueno, sigamos. Sigamos. Vamos donde estaba Cherrimon. Ahí está. ¿Dónde están las escaleras que mencionabas, Gaze? No sin antes voy a partirle su mouse a este bicho. ¡Órale! ¡Órale, Kugamon! Vas a ser el entrepié de Sidramoncho. ¡Vamos! ¡Dale! Está bastante, ¿eh? Sí me bajan bastante. No tengo mucha defensa. Pero 30 es poquito. 30 es poco. Ahora compramos unos par de chips y ya está. Entonces me va el dinero muy, muy rápido. ¡Uy! Se quedó un PS. ¡Se quedó un PS! ¿Cómo es eso? Posible. ¿20? Muy bien. Por casa.
Lo mandé a dormir. Escaleras invisibles. No me preocupa tanto. No me más bien. No es raro unas escaleras invisibles cuando en Digimon World no había un puente invisible. Escaleras, carnal. Escaleras. ¡Uy! ¡What! ¡Se murió! ¡Palmó! Le dio un ataque al corazón. Así pasa, carnal. ¿What the fuck? ¿Qué le pasó? Le explotó el corazón. De tanto amor. ¡Sure! Pobre Cherrimon, solo quería ser feliz. Le explotó el corazón al pobrecito. Se muere Cherrimon, sí, ya vi. Le explotó el corazón, pobrecito. No hay nada aquí, ¿eh? Voy al baño. Bueno, voy al baño del juego. ¿Está aquí? Bien. Pobre Cherrimon. Raúl Luna, hola, Bugechon. Llegas justo en la muerte del pequeño Cherrimon que hacía. No. Un minuto de silencio para el Cherrimon. ¡Ah! ¡No quiero pelear! Y saludos. Saludos. Johnny Gutiérrez, muchachón, también bienvenido. Raúl Luna, bienvenidos. Minuto de silencio por Cherrimon. Che vato asesino. Se murió solito, ¿yo qué? Ha muerto el vato. Pobre Cherrimon. Valió verga. Eso lo quería vivir. Él solo quería ser un viejo y lesbiano a la vez. No, el mundo no lo dejó. ¡Dale! Digidramon Gangster. Nice. Vamos al baño. Este men se está cagando. Tómese. Y ahora vamos a ver, vamos a volver a entrar a ver si está Cherrimon. ¿Dónde están las escaleras invisibles? Comentan. Veo un hongo, eso estaba antes. Por Cherrimon valió Bergamo. ¿Ese hongo estaba ahí? No, ¿verdad? A ver qué dice. Vamos a leerlo. Presencia de los padrinos mágicos. No, realmente no. Hay pequeños hongos creciendo. ¿Será la escalera de hongos? ¿Qué dices tú? Parece que seguimos creciendo hace 11 años con la energía nutriente del poderoso Digimon. Que hay que esperar. No sé si esos 11 años se convertían en 11 días. O en más tiempo. Todos sabemos que palmó el Cherrimon. ¿Palmo? No palmón. Palmó. Hay que comprar un porta. Bien. Compramos de estos. Y nos damos la madre con Kabutrimon. Ahora sí, ven acá, cabrón. ¡No huyas! ¡No huyas! Bien. Nice. ¡Tome! Siguiente que peleamos, le lanzo el ataque especial de Shidramoncho. No es cierto, me equivoqué. El botón. Palmó el señor. Pobrecito. ¡Ah, no! ¡Se murió! Ni con el ataque tan fuerte de ¡Gachigaugamon! ¿Qué pasó aquí? Y de grande será una gran escalera. Una escalera de hongos, ¿no? ¡Gatolete! ¡Muchachos! ¿Cuánto tiempo que te veo? Hola, buenas tardes. Si has investigado y buscado, te has sabido el doblaje latino del anime más reciente, Digimon, llamado Digimon Universe. Ya que sabemos que fue doblado en otro país y le fue bien. No sabía. Tal vez...
algún día vea Digimon Universe, tal vez subiré una reacción de Digimon viendo Digimon Universe en latino. No. Pero de que veré Digimon Universe, lo veré. No lo he visto, muchachos. Y tal vez será el momento indicado para hacerlo. Todos esperamos eso. ¡Esperamos! ¡Que sí! ¡Que sí! ¡Oh, la verga! ¡Que sí! Bueno. No está tan fuerte. ¿Ya votaste por Digimon en la encuesta que hizo Troy? Sí. Yes, sir. Un Digimon tiene que votar por un Digimon. Es como que simio no mata a simio, así que por eso nos ayudamos. ¡Parte su madre! Muy bien, me bajas la velocidad, yo también. Ándale. Me gusta porque tiene bastante alcance, aunque pareciera que no. ¡Uy! ¡Adiós! Muy bien. ¡Adiós! ¡Un ataque eléctrico! Creo. Llámame mi loco. Pero creo que también el ataque eléctrico, no estoy seguro. Pero también sirve. Para que romper la cosa esa, ¿no? O estoy loco. ¿Te imaginas hacer un Nuzlocke de Digimon rodillitas? Te daría un infarto. No, pues no es posible. ¡Tarán! Porque aquí los Digimon se tienen que morir. Y el primer Digimon, o sea, no se puede. Pero estamos en Decode, no estamos en rodillitas. Y el mismo, yo no sé, pero es Decode. Diferente. Hongo crece. ¡Crece, hongo! Vamos a ver si podemos con un ataque de tipo rayo. Esperemos que sí. ¡Sí! No, duermo, antes que estás muerto. Corre para acá. Corre. No vais a evolucionar. Dame la comida de hoy. Gracias. Por cierto, ¿qué día es? 4 kilos. Está perfecto. Yo estoy siguiendo todos los consejos de ustedes. ¡Vámonos! ¡Ah! Y ahí va mi Sidramon volando. Tiene alas, ¿no? Ya tiene alas, ya puede volar. Sé que puede volar. Tenemos a un Pokémon ahí a la izquierda. Pero no nos va a hacer nada. ¡No! ¡Si quiere pelear! ¡Adiós! ¡Adiós, mocoso! Perfecto. Otro Betamon. Qué raro, están haciendo muchos Betamon, Normalmente siempre salen. ¡No! ¡No quiero pelear! Y está bien, te voy a reventar y vas. Y te vas a cagar. Un ataque tipo eléctrico. ¡Tome! ¡Ah! Está buenísimo ese ataque. Dios. ¡Tome!
los de tus Digimon no pasan del nivel champion. Ah, bueno, sí se puede hacer. Eso se podría hacer con mucha herencia se podría hacer. El carnal, ¿la puedes romper con rayos? Di que sí. ¡Di que sí! Valió que sí. Tiene que ser fuego exclusivamente. No. He perdido todo el sentido de... ¿Qué sad? ¿Qué es con rayos? Vengo encabronado. Con rayo, podemos dar... ¡Shubuda! Sobres. ¡Dale! ¡Ándale! ¿Tienes hambre? ¿Tengo limones o algo así? No. Toma este. Para limpiar espacio. Dios. Nice. Estás bien gordo, güey. No es que te quiero decir nada, Santi, pero estás muy gordo. 59 kilos es demasiado, ¿sabes? Así que te voy a poner a dieta entrenando. ¡Reparte! ¡Ándale! Está chingón ese ataque, ¿eh? ¡Tome! ¡Su madre! Así que reparte, ¿eh? Bueno, no sé cuántas peleas llevaré, pero fijo que ya muchas. Hola. ¡Tome! Dios. A ver. Oh, un Hydreigon. Un pequeño espécimen que me lo voy a partir en dos. ¡No huyas! ¡No huyas, Hirote! Listo. ¿Alguien sabe qué pide el de Videdimon? El que tiene el gorro. ¡Tome! Y ese ataque con su maestría que sigue. ¡Tenkaira! ¡Adiós! ¡Oh, le quedó un PS! ¡Ah, tú también lo tienes! Vale, palmarte. ¡Guamor! ¡Sal de ahí! Voy a volverme a tomar. A ver si sale Guamón. ¿Guamón? No está Guamón. ¿Por qué? ¿Por qué no sale? No lo sé. Bueno, mientras seguiré matando Bakemon. Champiñones normales. Aunque con estas cosas siempre salen peces pequeños.
no sé pescar. Cangrejo puede ser buena idea. Nah, igual y no es nada. Igual y no es nada. Vamos a comprar el piloto. Pero necesito tirar algo. Tirar algo. Puede ser bueno. Ahí está. La zanahoria se va. No. Se va. Sí, adiós. Tienes que usar esos peces pequeños para pescar y te saldrán algo más grande. Sí, eso sí lo sé. Oh, eso no sé qué sea. Piloto, perfecto. Y vamos a regresar. Vamos a entrenar, que evolucione. Y pues rezar que tenga ataque de fuego. Cual no lo aseguro. Esto es gigante. A ver. ¿Qué le podemos subir? Más ataque. Inteligencia. Le da el 1 de vida. ¿Se imagina que se muera? Puede ser. No, el cangrejo no lo tiré. El cangrejo vale mucho. A ver. Tiré la zanahoria. Tiré la zanahoria. Es más, vamos a venderlo de una vez. Espacio. Esto. Realmente no sé qué hacen. Los Dagumon de vez en cuando. ¡65 kilos! Se va a morir de gordo. Ah, la tienda de Pokémon se me olvidó. Es cierto. Es la de acá. ¿Qué me vendes esto? Cangrejo, 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 1200. Pues vale. Y el pescado 150. Las plantas las venden 1000, ¿eh? 1250 no vale tanto. Se consigue peleando. Algo bueno con juego sería perfecto.
¡Ojo! Sí salió Mega Dramon. Muy bien. Pero como dijimos, creo que no tiene los ataques. Creo que no los tiene. No. No tiene ataques. Tiene uno de puño. Sale bastante mal. Vamos a poner el siguiente ataque de metal. Y bueno, vamos a dejarlo aquí. Porque pues, Santi solo tiene dos opciones: morir. El gorro se le ve chido. Pues ya no tienes de otra. Es más, lo voy a dejar aquí afuera. Ah, vamos a ver sus estadísticas. 3000, y 5500 ataque. Ah, nada mal, Perfecto. Así que vamos a dejarlo por aquí, muchachos. Conseguimos un Mega Dramón. Pero no pudimos avanzar en la historia. Ah, por el condenado ataque de fuego. En fin. Ya veremos si en el siguiente lo podemos conseguir.